nosotros la tierra es muy importante, porque ahí nacimos y esa es la que nos da la alimentación todos los días a nosotros. Si la tierra se enferma, nos vamos a enfermar nosotros también. Si el agua se enferma, nos vamos a enfermar nosotros, porque nosotros bebemos todos los días de los riachuelos, de los ríos, de los nacimientos. La palma africana ha transformado la palma de aceite en la vida de nosotros los pueblos indígenas. Una lucha de más de 500 años, vivimos una colonización que fue financiada por la economía española y murieron millones de indígenas ante esta situación. Y la lucha de la guerra interna en el país fue porque las tierras anteriormente eran comunales. Este es el río La Pasión. Es el tercer río más importante de Guatemala. Y es el río que desemboca y sirve de frontera México-Guatemala. Es decir, que si siguen dañando este río, pues también van a provocar muchos problemas ambientales y de salud humana a la gente de México, especialmente la gente indígena de la zona de Chiapas y Tabasco. Ese es Sayaché. Desde el 800 ahí habían campesinos y tampoco provocan el desastre ambiental. En 1997, el gobierno de Guatemala vendieron la idea de un proyecto que le dijeron a los campesinos, un proyecto gratuito, sin costo. Pero era una gran falsedad, porque era un préstamo que el Banco Mundial le hizo al gobierno de Guatemala para que impulsaran proyectos de palma en nuestro territorio. Para el 2010, el 80% de las tierras de estos campesinos ya estaban en manos de los palmeros. Y los campesinos ya no tienen tierra para producir sus alimentos. Ahora las tierras se transformaron en producción de palma. Lo que pasó en el río La Pasión por la empresa Repsa, los palmeros del país, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, en sus declaraciones lo calificó como un ecocidio. Por eso es que vamos a hablar del ecocidio en el río La Pasión. Ahí hay un documento que ven que dice Repsa. Es un informe que hace la Repsa, la gerencia de la Repsa, informando al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde ellos dicen que sus lagunas de oxidación se rebalsaron y se fueron al río y fueron lo que provocó la muerte de los peces. ¿Qué es malatión? Es un pesticida. De acuerdo al informe que hizo el CONAP, hay 23 especies nativas que murieron. Además, murieron 22 especies de faunas únicas que habitan en la región. Explicarles un poco cómo es Sayaché. Es un municipio, el 67% de su población es indígena, el Chi. Hay 116 mil habitantes y los 116 mil fuimos afectados. Ya presentamos una demanda legal en contra de la Repsa. Ha existido movilización social de la gente en las calles exigiendo la justicia por los peces, por nuestra vida, por los recursos naturales, para que se siente un precedente histórico en nuestro país en el tema ambiental. El otro día, que fue en la clausura de la Repsa por 6 meses, el 17 de septiembre, el 18 de septiembre toman carreteras, toman los juzgados, toman las salas para que se desista y que quede sin efecto los 6 meses de clausura de la empresa Repsa. Miren la gente de la Repsa con machetes y ese hombre armado
en la cintura. El otro, ese mismo día, secuestran a tres compañeros y qué coincidencia, Rigoberto Limachop fue el compañero que denunció públicamente que el río, que la empresa Repsa había contaminado el río La Pasión y lo asesinaron al mediodía. Nosotros lo que estamos exigiendo en nuestra demanda es que la Repsa debe de clausurarse. Y yo creo que legítimamente la tierra sigue siendo nuestra.